el comunicado que el primero de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa. Entre este primero de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos